baby done. When the sun is out of sight, so is my peace of mind. Why can't I have a little fun? Little fun. My worries should be put aside. Put aside. Oh, I'm going into a song that I don't know. I shouldn't be thinking about tomorrow. I shouldn't be thinking about tomorrow. Oh, I'm lying in a bed that's not my own. All I do is think about tomorrow. All I do is think about tomorrow. Wish I could go to outer space. Outer space. Then my worries would be out of sight. Too far away. I wish I had a hiding place. Hiding place. Call my obligations just to clear my mind. Get away, get away. I'm into a song that I don't know. I shouldn't be thinking about tomorrow. I shouldn't be thinking about tomorrow. Oh, I'm lying in a bed that's not mine. Oh, all I do is think about tomorrow. All I do is think about tomorrow. All I do, all I do, think about tomorrow. All I do is, oh, all I do. Hola, yo soy Celeste Lomelí. En mi última exposición en Italia tuve la oportunidad de viajar a Roma a ver a uno de mis pintores favoritos, la exposición de Gustav Klimt. Y bueno, en él me estoy inspirando este día para hacer esta pieza hecha con café. Aquí tenemos agua, tenemos café y tenemos café del que hice mezclado con café soluble para que se pueda hacer pues mucho más denso, entonces que tenga mucha más pigmentación. Y previamente realicé esta escala tonal para saber cuáles eran mis mayores tonos o mis tonos más oscuros, desde este tono de café hasta llegar a los más claritos utilizando más agua. Los materiales que vas a necesitar básicamente son café, que puede ser café soluble, y pues si quieres que sea más concentrado, sí lo vas a necesitar. Y bueno, la otra manera de hacerlo es haciendo una reducción de café, pero eso lleva un poco más de tiempo. Entonces, pues te recomiendo que agarres lo que tengas a la mano. También, bueno, yo tengo ya estos marquitos desde antes y voy a utilizar este papel fabriano de 350 gramaje. Previamente cortado, cinta para pegar alrededor de tu hoja, entonces ya vas a poder dejarla secar y entonces va a quedar planita. Así que si estás listo, agarra tus pinceles, comenzamos. Una vez que hayas realizado tu dibujo, puedes empezar a colocar gotitas de café sobre tu papel y poco a poco darle forma y volumen a las figuras. La idea es alcanzar los tonos más oscuros agregando más café del concentrado y dejándolo secar de vez en cuando para dar otra capa. Puedes colorear la mayor parte de los espacios con un tono medio. Respetar las luces también es importante ya que le darán parte del volumen y brillos a tu pintura.
Las tonalidades del café son muy similares al ocre amarillo utilizadas en las pinturas renacentistas y en las propias obras de Klimt, que regularmente oscilaban entre los tonos amarillos y dorados, y una gran cantidad de obras elaboradas con hoja de oro. Técnica que Klimt aprendió de su padre y la cual se refuerza a partir de su viaje a Ravenna, Italia. Él encuentra inspiración dentro de la Basílica de San Vitale, viendo estos majestuosos muros llenos de mosaicos. Y es verdad, yo misma me sentí súper inspirada cuando estuve ahí. Es increíble ver todos estos colores brillantes en mosaicos. Creo que ahora entiendo un poco mejor lo que Klimt quería expresar a través de su pintura. Él coquetea con las ideas modernistas. Incluso para algunos conservadores de la época, su obra era demasiado sugestiva. Entre ellas, por supuesto, El Beso, que fue comprada por el Museo Belvedere de Viena 50 veces por encima de lo que se pagaba por una obra en esa época. Y aunque ya no se encuentra con nosotros, Klimt sigue siendo un artista moderno, ya que El Beso, siendo una de sus pinturas más famosas, ahora está figurando en el mundo de los NFTs. Trabajar con un medio de agua es muy interesante, ya que tú no lo controlas, no lo puedes controlar, el agua no la puedes controlar, pero trabajas con ella, también la escuchas, y bueno, el café es un líquido maravilloso que evoca muchísimas cosas, sensaciones, aromas, por lo cual te invito a que explores, que no te aferres demasiado al resultado, sino que disfrutes del proceso. Te deseo que, así como Klimt, decidas pintar lo que a ti más te gusta, que hace feliz a tu corazón, sin importar lo que digan los demás. Nunca es demasiado tarde. Vamos con los detalles finales. Un secreto para revelar luces en una zona oscura es mojar un pincel pequeño con agua y tallar suavemente para aflojar la capa de café y posteriormente retirar con un pedacito de papel, toalla o un hisopo. No olvides resaltar algunos detalles con un pincel delgadito. El aroma del café es delicioso, así que estoy segura de que tú también disfrutarás pintar con este divertido pigmento tanto como yo. Y bueno, así es como quedó nuestra pintura hecha con café inspirada en Gustav Klimt. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos. Dale like y déjame un comentario. Nos vemos a la próxima.